Para el 29 de mayo fue aplazada la audiencia preparatoria que se le sigue a Tobías Cruz Negrete, el hombre que el pasado mes de diciembre presuntamente abusó y asesinó a la adolescente Dana Paola Cervantes, quien fue hallada en un paraje solitario en la vía Sincelejo-Toluviejo. José Cervantes, padre de la menor asesinada, dijo que confía en que se hará justicia por el crimen de su pequeña hija. Sí, la audiencia se cumplió. Pero entonces fue postergada para el 29 del mes presente por el motivo de que el defensor que tiene pues apenas tenía unos días que había tomado el caso, entonces no tenía el tiempo prudente pues para haber revisado el expediente, entonces pidió pues un tiempo más, entonces por el cual pues quedó para ese día la audiencia. Pues parte de tranquilidad y pidiéndole mucho a Dios, porque todos los días le pido pues mucho a Dios, porque como digo, de pronto uno puede evadir la justicia terrenal, pero la justicia divina nadie la podrá evadir. Entonces pues sí, muy agradecido pues como va el proceso, pues porque yo veía que venían como dilatándolo. Y entonces, como yo lo había dicho anteriormente, si de pronto hay manos inescrupulosas tratando de dilatar el proceso, son más asesinas las manos que intenten sobornar este proceso que el propio criminal. En la mañana de ayer, familiares y amigos de Dana Paola salieron a marchar por las principales calles de Sincelejo y posteriormente se apostaron en el Parque Santander de la ciudad para exigir justicia y que se castigue a las personas que atenten contra los niños y niñas. Telenoticias, para estar bien informado.